Por segundo año consecutivo, el escultor Ángel Orensanz ha sido invitado para la ceremonia de conmemoración del primer bombardeo nuclear del mundo. Durante 73 años, Hiroshima ha recordado el nivel de destrucción al que pueden llegar las armas nucleares. La aportación del escultor español ha sido muy considerada, tanto por los medios de comunicación como por el público. Se exhiben dos grandes esculturas, una en el Paseo Marítimo frente al edificio del antiguo ayuntamiento, que quedó semidestruido y persiste como una referencia del 6 de agosto de 1945. La segunda escultura, estructura de madera evocando dinosaurios de Japón, está expuesta en el edificio que persistió después de la destrucción de la ciudad, la Banca de Hiroshima, hoy convertido en museo. El alcalde de Hiroshima, Zaumi Matsui, visitó a Ángel Orensanz, agradeciéndole su aportación y la de la Fundación Ángel Orensanz en Nueva York para la celebración de los actos de conmemoración.